Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es la Santísima de Santas. En este su nuevo canal, bienvenidos a todos ustedes. Aquí lo que estoy haciendo es una... Perdón. Vamos a dominar la voluntad de un hombre malgenioso, un hombre gritón que nada le hace feliz, un hombre malacariento, que dicen que no creen en la brujería, que la brujería es esto, que la brujería es de los charlatanes, que la... bueno. Cada quien puede decir lo que quiera, yo de eso no digo nada. Yo soy una persona como cualquier otra, obvio, me puedo equivocar en mis trabajos, pueden ser un poco más tardados o no se puedan dar, quién sabe, no sabemos. Pero si no tratamos, nunca vamos a saber si funciona o no funciona. Pero de que la brujería existe, existe. Y las brujas también, ¿ok? Bueno, esta es la carguita de él. Aquí está. Sobre las cargas, no me gusta hablar tanto, porque son cosas muy privadas de la persona. Esto solamente va a llevar esto. Les digo algunos ingredientes que lleva. Obvio, por supuesto, esta es la tapa del calzón de ella. Como les digo muchas veces, mándame tu calzón cagado, no importa, también soy mujer. Al cabo es que para eso se inventó el jabón, para lavarse las manos uno después de cada trabajo. Okay. Entonces lo que se ganan las personas muchas veces cuando comienzan una relación, espejito a espejito, ¿dónde te pongo que no te me empolves? Para mirarme bien en ti. Y después pasa el tiempo y andan con su espejito a ver a dónde lo ponen, hasta que lo quieren quebrar. Así es más o menos con sus parejas. Entonces llega el tiempo ante que se hartan, ya no se gustaron, ya no se cayeron bien, ya tienen 50 años juntos, ya todo es rutina, monotonía, es puro pleito todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El hombre siempre quiere que la mujer cambie, que esté bella, que esté bonita, con tamañas tetas, con tamañas pomponas. Pero él, con tremenda panzota cervecera, menudera, y con aquella cosa así, no, esto está grande, más chiquito. Bueno, hago un cortecito y luego vuelvo. Esta es la carga de él, envuelta en la tapa del calzón de ella, bien anudado, se mete en la cabeza que representa al hombre, y todo lo que es de él, con lo que se hizo la carga de él, está en la mano de ella. Por eso recuerden que al principio de los primeros, del primer video en este canal, yo les estoy dejando saber que muchas cosas van a ser diferentes. No mi metodología de trabajo, porque esa nunca va a cambiar. No, o sea, yo no podría ser otra persona. Yo voy a ser yo misma, siempre, hasta que me muera, ¿verdad? No hasta que me hagan brujerías, porque la gente me hace cada brujería que se entretiene, ¿no? Ahí haciendo sus pendejaditas, sus chiringueras.
que al fin y al cabo pues a mí no me afectan en nada. Que gasten, que se entretengan, se ilusionen a imaginándose que me están matando, que me está pasando esto, que se me está muriendo la familia, que se me está cayendo la casa, que bueno, lo que quieran. Sean felices, como sea. Recuerden también, en algunas ocasiones les voy a estar dando los ingredientes, en otras ocasiones no. Porque, o sea, un brujo jamás debe dar sus secretos a nadie. Y yo, la verdad que yo les he compartido bastante. No en este canal, todavía no. Pero en mis otros canales sí les he compartido bastante. Y de todas maneras, perdón, soy una bruja, soy una perra, ojalá que me muera, ojalá que le pase no sé qué a mis hijos, que bueno, tantas cosas. Yo te voy a decir algo, o les voy a decir algo. Todo lo que me desees, yo te lo regreso doble. Todo lo que tú me desees a mí, que Dios y mi santa muerte te lo dé doble para atrás por los deseos que me tienes. Está la cabeza de ella donde le estoy poniendo puros asuntos, hierbas, que tenga ese magnetismo de dominación, como la raíz de Reina Elizabeth, que tiene el mando, que tiene el poder, llamando el espíritu de la raíz, conjurando y al terminar de trabajar esta muñeca, pues que sea todo el trabajo, toda la conjuración, todo el rezo, todos los rituales absorbidos con la magia e introducida en cada uno de estos fetiches, de estas muñecas o de estos muñecos. Ya saben, la Santísima de Santas le ha gustado trabajar muchísimo con muñecos porque a mí me fascina hacer y coser, cortar mis propios muñecos. Wow, ¿qué es eso? Bueno, señores, estos son bombones pequeñitos. Ay, pero ¿qué le va a hacer un bombón a tantos miles de kilómetros a fulano de tal? No, no es que no le va a hacer nada. No es que le vaya a hacer nada. Pero es una manera de manipular ciertas magias y meter, introducirle la suavidad. La suavidad de los bombones, la dulzura, esponjosidad, los tiernos que se ven, porque son una cosa muy bella, aparte de que son muy bellos los bombones, pues son muy agradables, muy buenos, riquísimos. Hay muchísima gente que les encanta el sabor y la textura de los bombones y a otras gentes que no. Bueno, a mí me gustan. Mientras los estaba poniendo ahí, no faltaba que se me resbalaba uno para los dientes de vez en cuando. Aquí estoy poniéndole menta para refrescarle los pensamientos y las ideas a este hombre. Es un hombre ya viejo. Le vamos a poner un puñito dentro de alegrías, muy dulces también, parecen terroncitos de azúcar, parecen piedritas de azúcar, arenita de azúcar. Bueno, se lo vamos a poner aquí. Y ahora voy a colocar todo lo más que pueda de catnip para adormecerlo, tenerlo contento, a veces excitado, a veces amoroso y medio ido del rollo, ¿no? De medio guata. Más o menos así. Un saludo.
para Bélgica, un saludo a España, un saludo a México, toda la gente de México que me sigue, que son fieles seguidores de la Santísima de Santas de Denver, Colorado. Un saludo a Argentina, Brasil, Nicaragua, El Salvador. Una personita de Managua también muy especial. A Grecia, Japón, en Italia, muchísimas personas que se contactan de Italia. Oh, bueno, como que estoy medio trabada ahora. Pero ha de ser el frío. Tremenda nevadota, de veras. Demasiada nieve. Uf, está congeladísimo, pero congeladísimo. Demasiado, demasiado congelado. Ok, vamos rellenando. Voy rellenando. A llenarlo de alegría, que se le calmen esos ánimos, que se le quite ese coraje con la vida, con la mujer, con todo el mundo. Especialmente la forma de la cara, los ojos caídos, tristes, ya está viejo. Como es muy gritón, mandón, prepotente, hemos cruzado la boca. Y el mandato principal de este trabajo es: uno, no buscar a ninguna otra mujer ni a la ex. No darle su dinero a nadie, que se lo dé a su esposa, a su actual esposa, la morenita. Quitarle esos deseos de tener hijos por donde quiera. Porque si en su momento no los quiso tener, entonces ya de viejo, ¿cómo para qué? ¿Va a ser su abuelito o no va a ser su papá? ¿Ok? Bueno, dejen, acabo de rellenar esto y vuelvo con la parte final.